La famosa youtuber morelense Yuya recibirá su estrella en el Paseo de las Estrellas el próximo 15 de septiembre. A través de Twitter, el hermano de la youtuber, Fichis, hizo público una carta dirigida a Marian Castrejón Castañeda, mejor conocida como Yuya, en la que le comunican que el comité directivo del Paseo de las Estrellas, Las Vegas Walk of Stars, aprobó que reciba su estrella el próximo 15 de septiembre, en Las Vegas, Nevada. Minutos después, a través de su cuenta oficial de Instagram, Yuya hizo pública la invitación del Paseo de las Estrellas. La youtuber se mencionó ilusionada, emocionada, nerviosa y agradecida por tal invitación. Siento tantas cosas lindas de pensar que por el resto de los restos, en el piso estará grabado un pedacito de la esencia de todos nosotros, dijo Marian. Asimismo, aprovechó el momento para agradecer a su equipo, manager, familia, al fundador de Paseo de las Estrellas y sobre todo, a sus fans, a quienes se dirigió como sus cómplices y amigos, quienes han permanecido a mi lado dejándose creer y crear, en palabras de Yuya. La youtuber, que actualmente cuenta con más de 22 millones de suscriptores en su canal de YouTube, ya había recibido previamente un reconocimiento por parte del Paseo de las Estrellas por impulsar incansablemente campañas que benefician a la comunidad hispanohablante, por su éxito y por promover y apoyar mensajes de paz con su trabajo, algo que Yuya describió como un sueño. Lo celebra en Instagram luego de que fue notificada de su estrella en Las Vegas. Yuya publicó una fotografía en Instagram, en la que se ve su pasaporte y anuncia la buena nueva. El 15 de septiembre @yuyaxt está invitada al Paseo de las Estrellas en Las Vegas para poner su más que merecido por lo gran trabajadora que sos y el inmenso corazón que tenés. Estamos muy orgullosos. pic.twitter.com/snskpotl. Yuya Argentina, @yuyaargentina, septiembre 5, 2018. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.mx.